Amigos, ayuda, muero de calor. Ayúdenme, me voy a morir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Tengo la ventana abierta de par en par. Me da igual si se escuchan pajaritos. Quiero vivir, no quiero morir de calor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como digo, bienvenidos a un nuevo directo de Motorsport Manager. Momento de continuar, momento de Valtteri Bottas en su versión Ultimate. Efectivamente, vamos a volver con nuestro querido equipo Alfa Romeo, con nuestro querido Wang Yuzhu y, por supuesto, el líder de todo esto, el que mueve los hilos, Valtteri Ultimate Bottas. Así que vamos a darle mucha cañita hoy. Bueno, mucha cañita en realidad, ¿no? En realidad, ¿no? De hecho, vamos a hacer una carrera solo porque no tengo tiempo. Tengo que irme antes de las 8:30. Tenemos 2 horas. Gente, tenemos 2 horas. Y doy por hecho que habrá charlita en los libres de un poco lo que viene a ser el F1-22, ¿no? Que con los vídeos y tal, seguro que algunos tenéis algunas preguntas, tal. Y podemos charlar un poquillo también durante los libres, como hacemos al final, ¿no? Los libres los usamos un poco de zona de debate. En fin, bienvenidos, Carlos Ferri, Doctor Slayer, ¿qué tal? Como para no confiar en Valtteri Bottas versión 78.54. Ese es exactamente, Kenneth, exactamente. ¿Qué tal, Josema? Cristian, muy buenas. Aguanta, por Dios, aguanto, Josema. Vamos a aguantar, vamos a estar aquí dando la talla, por supuesto que sí. ¿Qué tal, Super Sonic? Muy buenas. Bruno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mateo, Uglis. Aquí, nada, pues aguantando. Mucho calor, o sea, muchísimo calor. Además, esta habitación es tremendamente horrible, porque esto es el ático, tío. Aquí está el sol golpeando en el techo y yo muriendo. Ya mañana me viene un aire acondicionado portátil, menos mal, porque es que si no me muero, ¿eh? Es que si no, yo no puedo hacer directos a las 4 de la tarde, ¿sabes? No puedo ahora, es que muero aquí. O sea, aquí muero. Mañana me viene ese aire y podré sobrevivir. Y de hecho estoy grabando a las 8 de la mañana porque es que no puedo ponerme a jugar con este puto volante, tío. ¿Cómo voy a ponerme yo en ese cacharro? Con 40 grados, tío. ¿Cómo coño voy a hacer eso? Un 50 minutos, una hora y media jugando en eso. Bueno, me muero aquí, ¿eh? Pero bueno, tranquilos. Vamos a mantenernos con vida. Eso es lo importante. Pepe le está dando duro a Canadá. Pepe está muy, 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 muy bien. Está subiendo el nivel de manera espectacular, ¿eh? ¿Qué tal, Rick? Muy buenas. Tomás, ¿qué tal? He visto el vídeo de modo de mi equipo y me ha dejado frío con el calor que hay. Sí, Doctor Slayer, es un poco... Sí, o sea, yo creo que podíais intuir cómo también yo estaba quedándome frío, ¿no? Haciendo el vídeo era como, ¿pero qué es esto, tío? No sé si... Ey, ¿qué es esto? Bueno, esto es increíble. No sé si os acordáis de que en F1-21... En F1-21 hay veces que el comentarista decía, en una previa de carrera, la cinemática previa de carrera, decía, bienvenidos a la Q. No, primero, él dice a la Q, no dice ni a la clasificación, dice a la Q. Pero es que además en la carrera, ¿no? Pues me hizo gracia porque... Pasó lo mismo, exactamente lo mismo, en el F1-22. Y es como, tío, volvemos a lo mismo de archivo Lotus, archivo Sauber, ¿sabéis por dónde voy? Por ahí voy, exactamente. Es como, tío, ¿en serio? ¿No me vas a cambiar ni siquiera eso? Pero bueno, tengo que hacer un esfuerzo de memoria de qué hicimos aquí el otro día. Porque es que no me acuerdo. Estamos haciendo una suspensión, ok, entiendo que está ahí todo correcto. Vamos a darle un poco de caña. Correo. Vale. Coche reparado. ¿Cuándo hay bólidos? Pues mira, a ver, lo queríamos hacer ayer. Ayer no pudimos. Hoy. Iba a ser a las 9, pero es que ya a las 9 no puedo. Es que he dicho, me tengo que ir a las 8 y media. O a las 8, de hecho. Entonces, claro, va a estar complicado porque Fox me dijo a las 9 tal, pero es que hoy... Mañana podría ser buena. Mañana quizás. Va a ser el bólido más tardío de la historia, ¿eh? Va a ser espectacular. Coche reparado. Ah, perdona, que han terminado de reparar el coche. Entonces ahora podemos. Ah, no, pero está todo bien, está todo puesto. Qué bien, lo dejé todo muy bien preparado el otro día, ¿eh? Estoy viendo. Está todo perfecto. Sí, sí. No hay que hacer casi nada, es increíble. ¿Qué tal, Pablo? Yo siento como que F92 sobra bastante. A ver, no es que sobre, porque es que va a haber un conflicto aceleración. Otra vez el correíto con el asunto aceleración. Hemos planeado echarte, Zu, es lo único que hemos planeado, echarte. 46 vueltas. F2 y F3. O sea, yo no lo veo tanto. Va a haber un conflicto con la conducción, es lo que pasa. Porque la conducción, la gente no va a poder decir, me quedo con el 21. A ver, lo puedes decir. Puedes decirlo.
Pero, primero, el 21 es un juego que está rotísimo, eso para empezar. Y segundo, la conducción del 21 es junto a, o sea, al lado de la del 22 es pésima. O sea, el año pasado sí que se podía decir, bueno, me quedo con el 20. Pero la opción me quedo con el 21, a ver, poder puedes hacerlo, pero yo no lo veo una opción buena. Yo me quedaría antes con el 20. O sea, que me digas, me quedo con el 20, digo, bueno, eso te lo puedo comprar. Porque es que no, en tema de jugabilidad, no hay por dónde cogerlo, el 21, ¿eh? No hay por dónde cogerlo. Hay un bicho. Bueno, gestión financiera. Me va a decir otra vez que estoy en la mierda. Ya me he enterado, tío. Me preocupa bastante las finanzas del club. Señor, cálmese. Entendido. Hay que hacer que dure el dinero. Espectacular. Podio el lunes y se la pela. En Lano. Hombre, en Canadá, circuito pro alpín, ¿no? ¿Nos cuentan? Esto. Yo iba a hacer un motor, me acuerdo que quería hacer un motor, pero para eso necesitaba que terminasen el edificio de los cojones, que no terminan nunca, tío. Que era la pista de pruebas, creo, ¿no? Bueno, pues vamos a diseñar otra cosa, gente, vamos a diseñar, yo qué sé. Por ejemplo. Curva, o sea, suspensiones que acabamos de hacer ya una suspensión, ¿no? Es un poco. Frenos, podríamos hacer también. Vamos a hacer frenos, venga. Freno puede estar bien. Fiabilidad 10%. Zona roja más 5, vale. El nivel de riesgo me lo guardo para mí. ¿Qué tal, Power? En el F1-22 el narrador decía GP de Australia de F1-21. Pero eso. O sea, en el 22. ¿Lo habéis escuchado en algún vídeo de alguien? Porque en el mío creo que no. ¿Por qué me sale aquí un 1? Mino. Ah, vale, porque hemos. Vale, sí. Perdona, es que hemos hecho una nueva pieza que es. Esta suspensión. Vale, sí, hay que ponerla ahí. Cositas, ¿eh? Suspensión. Esto. Hay que quitar una de rendimiento, joder. Somos un puto circo, ¿eh? ¿Cuál podemos quitar? ¿Esta? No. Esta está más cerca, vale. Sí, venga, vamos a quitar esta. ¿Y dónde está? Aquí. Suspensión, eso es. Fiabilidad. Nice. Pagos por. Bueno, se vienen negocios, ¿no? ¿Cómo que pagos? Nueva votación. Hay una votación en el Global, vale, sobre pagos por méritos normales. ¿Por méritos normales? Una pequeña diferencia entre el premio en metálico del primer equipo clasificado y del último. Vámonos ahí, con el pueblo. Sí, señor. Este juego no, no es nuevo. Makarov no es nuevo. El nuevo sale en agosto. Finales de agosto. Este tiene 8 años. O 6. Nunca sé si es de 2014 o del 2016. Me hago siempre el lío. ¿Va a salir a favor? ¡Toto Wolff! ¿Por qué has hecho eso? Bueno, Toto Wolff, yo creo que se ha equivocado, ¿eh? Se ha terminado, perfecto. Nos viene bien. Viaje a Dubái. Vamos a por ello. Hoy se puede. No, el chino. Yo no sé quién confía en el chino, ¿eh? Si hay alguien que confía en el chino. Es porque está fumando porros. Yo es que otra explicación no le veo, ¿eh? No ha dado ni un solo argumento para confiar en él. El muy cerdo. Los premios en el campeonato. La cosa es que nosotros al final. Vamos a hacer una temporada solo aquí. Con Alfa Romeo. No nos va a afectar mucho los premios. O sea, tampoco vamos a ganar nada, pero bueno. Tal Subnow. Del F1 Manager sí que tengo ganas. Sí, no. El F1 Manager hay mucho hype, ¿eh? Hay muchísimo hype. Está todo el mundo deseando que salga ya. Lo bueno es que no se va a pisar con el 22. Que quieras que no, está bien, ¿eh? Sale el 22 primero, le metemos caña y ya después saldrá el otro. Habrá tiempo. Bueno, que no se me olvide. Valtteri Bottas y Robert Kubica. No poner al chino para libres. Es que el otro día me equivoqué. No sé cómo me equivoqué, pero bueno. Venga, vámonos. Hombre, es que Kubica recogiendo información es mucho mejor, ¿eh? Le voy a poner aquí, si me permitís, un poquito más de volumen al juego. Vale. Venga, vamos. Valtteri. Vamos a empezar con Valtteri, ¿no? Vamos a darle un poquito de. Valtteri me hacía siempre reglaje de clasificación. Sí, con el blando. Vale. Y Kubica era de carrera. Tanda.
Carrera, neumático, duro. Yes. Vámonos. Pues nada, gente, a por ello. ¿Qué tal, Masi? Al final no compraré el F22 porque me está pareciendo lamentable. Doctor Slayer, yo respeto todo lo que... O sea, en el Discord antes no sé quién ha... En el Discord de subs de Twitch no sé quién es el que ha puesto antes, quién era. Raúl, ¿no? Creo que puso... Sí, no, yo paso de gastarme 70 pavos en este juego. Mira, es que lo entiendo perfectamente, sinceramente. Lo entiendo perfectamente. Vamos, yo lo diré cuando haga el análisis, como siempre, pero yo creo que... A ver, 70 pavos yo creo que no me gastaría. A lo mejor una oferta tal, eso. ¿Habéis cagado de relaciones de cambio? Vale. Que vuelvan los dos. El chino cuenta como cúbica en la predicción. Sí, el chino cuenta como cúbica. A ver, realmente el setup. El otro día el chino hizo un triplete de excelentes. O sea, el chino donde trolea no es en los libres. Trolea en la carrera y en la clasificación. En los libres se hizo un triplete de excelentes y se lo sacó con la punta del nardo. El puto chino, tío. A ver. Bueno, el setup de botas es bastante pésimo, ¿no? De momento estoy viendo. ¿Qué mod? El manager, pues es Manager 21. O sea, perdón, Manager 22. Es uno de los primeros que aparece cuando los buscas. No, no sé si hay más. La verdad es que no sé. Porque yo este lo puse al principio. Y a lo mejor desde que lo puse yo han salido otros tantos. Pero era de los primeros que había, ¿eh? Bueno, es un desastre el setup de botas. No pasa nada, gente. Para eso estamos aquí nosotros. Para ponerlo en su puto sitio. Y cúbica también. Por cierto. Alguien ha tenido que entender la referencia. Por favor, alguien en el chat ha tenido que entender esa referencia. Espero que sí. Espero que sí. Si hace falta explicarlo, es que no lo habéis entendido. A ver, configuración del vehículo. Este está igual de mal, ¿eh? Bueno, está peor, de hecho. Este está peor aún. No sé qué. No he escuchado lo que ha dicho de la velocidad, ¿eh? Voy a hacer un poco... Me voy a hacer un poco el loco, creo. Jugar a la lotería, casi. ¿Cuánto cuesta 15 euros? Lo mismo... A ver, 15 pavos el F22 va a estar difícil encontrarlo al principio, ¿eh? Es verdad que si jugáis en PC tenéis suerte, porque es que de salida prácticamente, por ejemplo, en ENE va a estar a por 40 y, por 40 y pico, que ya es bastante rebaja. Pero... ¿Este por qué no corre? Pero bueno, no sé. De consola es más complicado encontrar la rebaja. La Aero va mucho mejor. Bien, Valtteri, bien. Fernando Alonso marca nuevo récord del sector. Alarma. ¿Y esta alarma para qué la puse yo antes? Ah, vale, vale, ya me acuerdo. Bueno, puede esperar. A ver. Yo a Otas le voy a decir que vuelva ya, ¿eh? Ah, no, está marcado ya que vuelvo. Vale. Ubica, me va a seguir haciendo eso, sí. Un poco de agua, por favor. Un poco de agua. El coche responde mucho mejor. Bien, bien, Robert. Nice. La sensación es comprar el 2021. Es haber cometido. Ah, vale, a ver. La sensación es que haber comprado el 21 es un error. Bueno. El 21 para mí ha tenido... A nivel de errores, yo creo que es de los que más errores ha tenido, de todos, ¿eh? Y mira qué es decir. A ver, Valtteri, ¿qué pasa? ¿Dónde están los geniales? ¿Dónde están los excelentes de Valtteri? No entiendo nada. Bueno, muy pobre, ¿pero qué es esto? Nos está vacilando. Nos está vacilando. Bueno. Hostia, tío, es que es bueno en todos lados. No tiene sentido, ¿eh? Normal. Bueno, vale. Bueno, puede estar bien. Vamos a probar con esto y si no... Joder, esto vale mal, es peor. Bueno, a ver, un genial. Hay un poco de... Hay luz al final del túnel, ¿no? Es un poco desastroso el setup este que estamos haciendo. Genial, pobre y muy pobre. Nada, maravilloso.
A ver, lo bueno del muy pobre es que literalmente tienes que irte al otro extremo. Es que lo has puesto todo mal, ¿no? Básicamente. Normal y pobre. Joder. Bueno, no sé si probar ese ahí. Sí, vale. Vámonos, Kubica. Vámonos allá. Yo lo compré por 10 euros. Sí, a ver, comprar F91 por 10 euros no es una mala compra, mucho menos. Porque al final es un precio muy, muy bajo. Pillan los coches del año. En fin, no sé. Otra cosa es pagar 70, está claro. Pero yo creo que el año pasado la razón más potente para comprarse el juego era Breaking Point, ¿no? Pero este año va a ser la conducción. Que yo creo que es un mejor reclamo la conducción que el Breaking Point. Porque el Breaking Point dura 3-4 días. Depende de cuánto juegues. Pero la conducción es todo el año, tío. Funcionan, dice Valtteri, los cambios de conducción. ¿Qué poco queda para Le Mans? ¿Cómo que poco queda si Le Mans ya ha sido? ¿Qué tal, Riz? Muy buenas. Hombre, primer excelente. Bien, Valtteri. Excelente y genial. No está mal, no está mal, ¿eh? ¿Que mato con la estrategia? ¿Quién? ¿Al chino? El chino se ha ganado pulso ser matado con la estrategia. Si tú rindes mal, evidentemente no te voy a priorizar en estrategia. Yo al principio de año le intenté ayudar con la para que hiciese buen resultado, pero es que, tío, es muy malo. O sea, es realmente malo el chino, ¿eh? Bueno, muy pobre y pobre. Ok. Si lo ponemos así, ¿es posible? Sí, puede ser. Y el excelente se queda ahí, vale. Kubica, vuelve, por favor. El último F1 que compré es el 17. Hombre, pues si el último que compraste es el 17, el 22 te lo puedes comprar perfectamente, ¿eh? O sea, vas a notar muchas diferencias. O sea, para ti sí que va a ser una revolución de juego. O sea, para ti sí que va a ser la nueva era esa que venden. Está funcionando. Pero bueno, Kubica, esto qué mierda es, tío. Pero esto es una basura, Kubica. Dice que está funcionando el setup y me viene con esta basura. Literalmente lo que ha hecho es perder un genial. Vale, bueno, lo bueno de haber tenido ese genial ahí es que ahora se entiende que estará más cercano del sobreviraje porque sí. Y esto es bueno, muy pobre y normal. Bueno, pues intuimos dónde está el excelente en realidad, ¿eh? Venga, vamos. El modo mi equipo que has puesto en el canal es definitivo. ¿A qué te refieres con un definitivo, Javier? ¿A qué quieres decir? ¿Que si ese es el modo final del juego? ¿O si... o qué? Récord de Russell. El coche se conduce mucho mejor, bien hecho. Bien, Valtteri. Pero vamos, del 21 al 22 no, ¿no? Hay un problema, Dani. Y lo he dicho al principio del directo. Decir me quedo con el 21... porque es igual no al lugar, porque el 21, la conducción es mucho, es que es malísima. O sea, es malísima. La del 20 es mejor, la del 19 es mejor, la del 18 es mejor, para que se me entienda. Y la del 22 es mucho mejor. Quedarme con el 20 sí lo entiendo. O sea, si me quieres decir me quedo con el 20, digo, bueno. Pero el 21, quedarte otro año con el 21, yo creo que eso es sufrimiento gratuito. Te lo digo así tal cual, ¿eh? Sufrimiento completamente gratuito e innecesario. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no... Maldita sea, Valtteri. Maldita sea, Valtteri. 17-19 muy tops. A ver, sobre todo, el 19 fue el que más cambios metió en la historia de Codemasters, ¿eh? El 19... cambios importantes, además. Volver a box. Venga, Kubica, vamos. Si es el que vas a hacer ya la serie, es para enseñar las nuevas cosas que tiene el modo. Lo he dicho en el vídeo, Javi. Al final del vídeo he dicho que no iba a... O sea, que ese modo no lo voy a hacer hasta que no se puedan meter mods. Si ves el final del vídeo, ves que he dicho que no se pueden meter mods ahora mismo porque se crashea el juego. O sea, está no se puede hacer. Entonces, mientras no se pueda, yo voy a tirar por un modo piloto. Bien, Robert. Bien.
por un modo piloto y lo que he hecho es enseñaros el modo de mi equipo entero, una temporada entera, digamos, para que podáis verlo entero en el canal. Y ya está, eso es. Y esto... puede ser... Vale, no sé yo, ¿eh? No estoy muy seguro. Hemos mejorado un montón ese setup, por cierto. Espectacular. No, quiero ponerle esto aquí, a ver. No creo que cuele, pero bueno, por si acaso hay que probarlo. Lo de que los pianos que sean hilo me toca mucho los juegos, la verdad. Es que en el F1.21... A ver, si fuera otro juego igual te decía que sí, que te puedes quedar con él. Pero es que yo no te recomiendo por tu salud mental jugar otro año entero a Fórmula 91, la verdad. O sea... Australia es un... Australia es injugable. Bueno, Australia, hay más circuitos, pero yo es que... No sé, se me ha quedado en la cabeza Australia. Australia en el 21 es tremendo. O sea, es que no hay manera. Es que en el 22 da gusto, tío. En el 22 Australia da gusto. Muchas gracias, Emurri, por la suscripción con Prime. Welcome. Se agradece mucho el apoyo. O sea, en el 22, Australia da gusto correrlo, tío. Australia en general da gusto correrlo, el 22. Pero Australia, yo cuando lo hice, digo, wow, tío. Qué gozada. Qué puta gozada. El 19 tengo yo y me da... El 19 es maravilloso. O sea, el 19... está de puta madre. Son por los juegos salteados por año. Sí, no, Nahuel, suele ser lo mejor. Con los juegos anuales, lo más inteligente suele ser no comprarlos. A ver, salvo que seas un ultra fan, que los que estamos aquí solemos serlo, ¿no? Los que veis mi canal y tal, soléis ser muy fan de Fórmula 1. Entonces, bueno, los que somos muy fans, pues a lo mejor sí que compramos todos los años el juego, ¿no? Bueno, yo no lo compro, pero me entendéis, ¿no? Pero a lo mejor gente... Bueno, ojo, puede ser muy fan igualmente no hacerlo, ¿eh? Que no te compres el juego todos los años no significa que no seas ultra fan. Que, coño, que no se me malinterprete. Pero sí que entiendo que hay gente que se lo compra todos los años siendo consciente de que podría no hacerlo. Vale, a eso me refiero. Es que es complicado de... es complicado de explicar. Pero sí, es una opción muy buena. Comprarme el 19, el 21, el 23, ¿sabes? Así. Ya, a ver, claro... ¿Qué es lo que pasa si te quedas con un antiguo? Pues que no tienes los coches nuevos, los circuitos nuevos. Este año encima hay cambio de reglamento, con lo cual obviamente tienes su pero. No es me quedo con el 20 o el 21 y es como, wow, sí, es lo mismo. A ver, lo mismo no es. Pero entiendo que tú has hecho una decisión de decir, mira, yo voy a esperar mínimo a que se rebaje de precio. Y es completamente entendible, no pasa nada. Bueno, gente, vamos a por la quali. Vamos a meterle super blando, clasificación. Configuración de vehículo. Buah, al final no hemos conseguido. Bueno, cuatro excelentes, no está mal, tampoco. No hemos conseguido el cuarto. Bueno, tiene un setup muy parecido al final, ¿no? Aquí no teníamos ya. Ah, no. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido un setup que hemos tenido que currarnos un poco. Un poco a lo bestia. Tú que has tenido oportunidad de jugar F1.22, ¿cuál crees que es el juego mejor recreado? El juego mejor recreado. Yo siempre he dicho que para mí los mejores son el 10 y el 19. Cada uno en su año, ¿eh? O sea, por su año de salida y tal, el 10 y el 19. Para mí son los que en su momento fueron un... ¡Wow! ¿Sabes? Los de aquí somos los enfermos que nos gusta torturarnos cada año con este juego. Exactamente, Dani, exactamente. ¿Cuándo recomiendas comprarlo? Yo no es tanto la fecha, sino una oferta. Si tú mañana vieras una oferta de 30 pavos a lo mejor, 35, yo me tiraba de cabeza. Pero así, así te lo digo. No es tanto la fecha, sino cuando veas la oferta. Ese es el tema. Bueno, vamos allá, gente. ¿Están preparados para Valtteri versión Ultimate? ¿Están preparados para el chino? A ver. Vale, no va a llover, entiendo. No llueve, vale. Pues vamos a sacar primero al chino. Que tenga tranquilidad. Y posteriormente sacamos a Valtteri. Bueno, voy a dejarle un par de segundos de hueco para que no se molesten. Que después pasa lo que pasa. ¡Vamos, Valtteri, vamos!
Circuitos. Los circuitos en F1 22 están muy... A ver, los que yo he probado de momento están muy bien. Los tres que visteis ayer en el vídeo, Australia, España y Abu Dhabi, están genial los tres. Los que vimos en la primera tanda de vídeos que subí, bueno, Miami está muy bien, aunque le tienen que cambiar cosas estéticas más que nada. Arabia también lo han corregido, Arabia Saudí. ¿Cuál era el otro? Estados Unidos está muy bien ahora también. O sea, los circuitos los han mejorado. No los he revisado todos como tal, pero han mejorado mucho, ¿eh? Pero mucho. Sí, sí. Hombre, son cosas al final. Son los poquitos puntos a favor que tiene. Son puntos importantes, ¿eh? La conducción, los circuitos. O sea, son cosas, joder. Son cosas básicas de un juego de Fórmula 1. Por eso digo que me da tanta rabia el juegazo que podrían haber hecho, porque la conducción es una cosa que, joder, es súper importante. Y se ve que ahí han apostado por hacerlo bien. Y con los circuitos igual, y digo, tío, lo que podrías haber hecho, ¿eh? O sea, hubieras vendido como un puto cerdo. Vas a vender igualmente como un puto cerdo, pero bueno, podrías haber vendido muchísimo más. Porque todos los que estén aquí diciendo, me quedo con el 20, con el 21, seguramente con un juego a la altura no os quedabais ninguno con el 20, el 21. Vamos, de cabeza os comprabais el 22. Pero es lo que hay. Valtteri, amigo. No, no, esto es Motorsport Manager. F1 Manager va a ser muy, muy, muy diferente a esto. F1 Manager sale el 25 de agosto, recuerden. Sí, no, en PC es fácil encontrar ofertas. En PC, porque como te digo, páginas como Neva, por ejemplo, ya de salida lo tienen a 40 y pico. O sea que es cerca de la mitad de lo que cuesta en consola, por ejemplo, ¿no? A un segundo de Hamilton, Valtteri. Bueno, viene a ser un poco lo de siempre, ¿no? Solemos estar un segundito de Luisito. También es verdad que debería de vender del circuito, en cualquier caso. El chino va a su puta bola. A 1,3. Bueno, Valtteri Q2, sí, ¿no? Ya me jodería que no entrase. Hostia, es que esto es muy hardcore, ¿eh? 1, 2, 3, 4 pilotos en una décima. Pero ya no en una décima, 4 pilotos. Bueno, 3 pilotos en 10 milésimas. O sea, esto es muy, muy hardcore, ¿eh? O sea, y está el japo ahí entre ellos. Puedo mejorar, dice el chino. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Yo nunca había jugado el F1 y empecé en el 2021 y hasta un volante me compré. Buah, a ver, empezaste quizás en el... Si tu primer juego ha sido el 21, cualquier cosa que pruebes te va a parecer increíble, ¿eh? O sea, sí te lo digo, ¿eh? O sea, el 22 lo vas a flipar en colores si te lo compras. Venga, vamos a darle una segunda oportunidad al chino de calidad. No va a pasar el corte, Wang Yusu. Bueno, me sorprendería la vida que pasase el corte. Sería increíble, vamos. 1.18, ¿no? Vale. Venga, vamos. Dámelo todo, Wang Yu. Dámelo todo. Spa es el peor circuito recreado. Espero que hayan mejorado un poco en este nuevo juego. Spa no lo he probado todavía, tío. No lo he probado todavía. Tengo ganas de verlo, ¿eh? ¿Cómo está hecho Spa? Valtteri tiene que salir, sí o sí. Valtteri God. Tengo mucho hype. Lo importante es que también están todos los circuitos del calendario de base. Es que eso debería darse por descontado. Lo que no puede ser es lo del año pasado, sinceramente. Que empezasen a sacar Imola, Portimao, pues tarde, ¿no? En plan, sí, no, en el primer mes sacamos Portimao, en el segundo mes sacamos Imola. En el tercero, tal. Es que eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. Mira cómo Miami este año lo han sacado de inicio, ¿eh? Y la excusa de Arabia la podían tener. O sea, Arabia... No, es que Arabia tal... Lo han puesto muy, muy tarde. Sí, es verdad que lo pusieron tarde, pero mira Miami. Lo han sacado de salida, ¿eh? Y el trazado yo creo que ya se conocía, el de Arabia. O sea, el layout sí que estaba claro. Igual el entorno y esas cosas a lo mejor no, pero bueno. Si hubiesen gastado el tiempo... Sí, a mí que hayan gastado, efectivamente, el tiempo en el F1 Live, los recursos en general y en los superdeportivos también. A mí me... Cada vez que pienso en eso, digo, wow, tío. What is this? ¿Por qué? ¿Por qué nos torturáis? Es que no tiene ninguna justificación, ¿eh? O sea, retirar contenido del anterior para meter supercars. O sea, yo creo que... El chino no mejora en el segundo. El chino es un despropósito, tío. Valtteri está dentro. El chino es un despropósito. No hay manera, ¿eh? Valtteri viene mejorando. Vamos a dejarle que termine, ¿no? Ya que está. Se queda ahí. Bueno, decimoquinto.
Bien, Valtteri, bien. Uf, ha pasado por nada, ¿eh? Gente, esto es nada. Esto es ridículo, esta diferencia. Pero lo importante es que está dentro. El primer F1 que jugué, el primero de PS1 de la temporada 95. Joder. Hostia, 95, ¿eh? Telita, telita. Vale, Q2. Vamos a por ello. ¿Qué tal, Team Gran Turismo? Muy buenas. ¿Qué opinas del Fórmula 1 Manager? Creo que tiene potencial para luchar con el Fórmula Oficial. Sí, a ver, Lete, yo tengo dos vídeos en mi canal. Uno hablando de eso, justamente de eso que estás diciendo. De si le puede competir, entre comillas, a F1 22. Y otro, pues, viendo el tráiler y tal, hablando un poco del juego, ¿no? O sea, y si le puedes echar un ojo si quieres y ahí digo un poco mi opinión de todo. Bueno, Q2, esto ya es un poco por divertirnos, ¿no? Porque el pobre Bottas, yo creo que mucho aquí no puedo hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Metemos el neumático nuevo. ¡Vamos allá, Valtteri! 3,8 de forma, uff, durísimo, ¿eh? Durísimo esto, ¿eh? Esto es durísimo. Me parece de vergüenza que los juegos de hace 15 años pudiera ser piloto de prueba y aquí no. Sí, yo también me cuesta entender a veces que... Yo qué sé, tío, pero ya no te tienes que ir ni al 2004, ¿eh? Te tienes que ir a, yo qué sé, por ejemplo, las pruebas estas que se hacían en el F1 12, tío. Al empezar, o en el 13, como... Yo qué sé, mete algo así, tío, aunque sea. Si tampoco te estamos pidiendo mucho. Pero bueno. Ganas del F1 Manager. Sí, Borjo, hay muchas ganas, la verdad. He perdido 200 chetos por menos de... Por 200 chetos, parece que estamos hablando de las patatas, ¿no? He perdido 200 chetos por menos de 12 centésimas. Hombre, es que hay que confiar en Valtteri, gente. Hay que confiar en Valtteri. ¿Por qué Valtteri se ha puesto detrás de un Mercedes para hacer la vuelta? ¿Pero qué hace? ¿Luisito? ¡Luisito! Pero bueno, pero vamos a ver, tiene que ser mucho más rápido, está claro. Si nos mete un segundo por vuelta. Ojo, Valtteri, ¿eh? Récord de Hamilton. Ya nos está abriendo, ¿eh? Fíjate. Mal negocio, Bottas. Bueno, y ahora viene un Red Bull. Valtteri tiene ganas de codearse con los grandes, ¿eh? Le veo con motivación. ¿Esto es un segundo ahora mismo? Sí, ¿no? Bueno, casi. 0-8. Pues más o menos. Parecía eso. 0-8, sí, señor. Destrozando sectores. Vamos a cruzar a 1, algo, ¿no? A lo mejor. 0-9. Ah, bueno, cuidado. Por debajo del segundo. Leclerc a 3 décimas y Alonso a 3. Increíble. Salió en el 96, pero la temporada 95. Ya. Es como, algo como el FIFA, ¿no? Supongo. Ah, no, al revés, de hecho. Sí, al revés que en el FIFA. En el FIFA sale antes de la temporada. Vale, pues está octavo, que es el último. Bueno, delante de Latifi. Victoria. Eso ya es una victoria moral. Sí, no, Spa tienen que rehacerlo. O sea, tienen que... tiene bastante que mejorar. Y más con los cambios que se han hecho. O sea, no lo he mirado todavía en el juego, insisto, pero... espero que esté cambiado. ¿Crees que merece la pena la Champions Edition? No me acuerdo ni qué tenía la Champions Edition, tío. O sea, ¿qué tenía la...? Sé que lo dije en el vídeo, pero es que ya ni me acuerdo. A ver, es complicado justificar la compra de la Champions Edition si estamos poniendo en duda que esté justificado comprar el juego normal. ¿No os parece? O sea, es un poco eso, ¿eh? Vale, 14º. Estamos delante de alguien. Yo ya me sorprendo de que estemos delante de alguien. Muy bien, Valtteri, ¿eh? Muy bien, Valtteri. No está tan lejos, está a 1/10 de Stroll y de Ocon. Lo que pasa es que tiene pinta de haber sido una muy buena vuelta. Qué Bottas. Tiene pinta de haber sido una muy buena vuelta, ¿eh? Porque estar a menos de 1/10 de estos tres no es una broma, ¿eh? Grande Valtteri. Vas a dar otra vuelta, sí, tranquilo. Vamos a apurar un poco el tiempo. La pista está llena de goma, tranquilo Valtteri, tranquilo. Vamos allá. Neumático nuevo. Allá va. ¿Estará crossplay de salida? No, de salida no. De salida dijeron que no. Estoy dejando en PM Fórmula 92. 42 euros. ¿Crees que bajará de precio cuando salga o habrá alguna oferta?
A ver, yo creo que las páginas que dices, por ejemplo, como te he dicho, Eneva, sponsor del canal, sí señor. Ey, no pagan por Twitch, pero a mí me gusta darle un poco de comedia. No, en serio. En Eneva está por 40 y pico. Yo creo que ese precio tardará en bajar, porque coño, estamos hablando de que de salida ya lo tenéis mucho más barato que lo que cuesta normal el juego, ¿no? Entonces, pero ofertas así mítico de, por 20 pavos, eso va a tardar en llegar, yo creo, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de que estamos en julio, tío, o sea, en junio todavía. Eso suele tardar unos mesecillos, ¿eh? En que aparezca una oferta así. Valtteri, dame un buen sector 1. A ver, va a ser complicado. Es que yo creo que ha sido una muy buena vuelta la primera, ¿eh? Mejora sector 1. O con está mejorando también. Me molaría ver cuánto mejora, tío. No hay desglose de los sectores aquí. Mejora sector 2. Va una décima mejor, ¿no? Aquí en este punto antes iba a 8 décimas de Luisito. Cuidado, ¿eh? No sé el sector 3 cómo lo va a hacer. Se queda décimo cuarto. Bueno. Ha mejorado, ¿no? Pero también ha mejorado. Bueno, Stroll. Ha mejorado. Bueno, Leclerc ha hecho la pole. Bueno, pues nada, décimo cuarto, está bien. O sea, pensar en más arriba era un poco soñar. No están tan lejos igualmente, es una décima y poco, pero bueno. Ya era una. Ya era buena vuelta de base. ¿Crees que es mejor reservar ya? A ver, si reserváis manager, entiendo que había una oferta de 10% si lo reserváis antes de no sé qué día. No me acuerdo el manager hasta qué día era eso, ¿eh? No me acuerdo. O sea, teníais tiempo, ¿eh? No es que se acabase mañana la oferta, pero es verdad que había que si lo comprabas antes de no sé qué, creo que era junio. 10% que eran, no sé, 5 pavos más o menos, ¿no? Creo. Simular sesión, la Q3 ya, por desgracia, no podemos participar. La pole se la lleva Luisito, ¿no? De calle. Bueno, no tan de calle, porque Leclerc está fuerte también, ¿eh? Hamilton, Verstappen. Ojo, ¿eh? Hamilton, Verstappen, Leclerc. Espectacular, si me preguntan a mí. Bueno, pues nada, vamos a la carrera, ¿no? Estoy buscando a ver si encontraba el día ese, pero no sé, no me sale ahora. Es que lo puso, eso lo puso en el día que pusieron la fecha oficial y tal. Anunciaron que eso, que hasta X días se podía. Te ahorrabas dinero, vamos, 10%. Bueno, Valtteri, confiamos en ti. No, el online. Yo no tengo ninguna confianza en el online, ¿eh? Porque el juego parece que, quitando la conducción y los circuitos y tal, lo que es el juego como tal no parece haber cambiado. No parece haber cambiado. Entonces, los track limits están iguales. Eso da a entender que el sistema online va a funcionar igual de mal. Porque con unos track limits así, no puedes hacer que el sistema de rango funcione. Es imposible. O sea, que funcione bien, quiero decir. Medios carrera, medios carrera. En Instant Gaming 34, en Instant Gaming está 45, que lo he visto yo también. Nada más que me ha puesto antes un suscriptor que lo quería comprar en Instant Gaming porque estaba por 40 y pico. Y me ha dicho que había no sé qué de Canarias. Y he dicho, no sé, al final me ha dicho, lo voy a comprar en Eneva. He dicho, así me gusta. Vamos, yo también, o sea, lo he visto en todos los portales para ver un poco los precios que había. Y estaba 45. Yo creo que es un. No es casualidad que todas las páginas estas la pongan al mismo, ¿eh? O sea, yo creo que son cosas que vienen un poco de. Igual al chino de salida no hay que volverlo loco, ¿eh? No sé si poner. Es que, a ver, botas sale muy mal también. No sé. Porque salen mal. Pierden posiciones y los tenemos gastando neumático al principio. No me convence mucho la estrategia. Yo no sé, creo que es mejor poner naranja y ya está. Total, si van a perder posiciones igual. Bueno, el motor da igual. El motor lo podemos poner a tope. Sin problema. Y en cuanto a neumáticos, esto es 46 vueltitas. Duro. Duro medio, seguramente, ¿no? O duro blando. Duro medio. A ver, duro medio no me gusta ponerlo porque. No sé. Bueno, ya veremos. Voy a ponerles a los dos la misma, tío. Los dos con duro. Creo que es la mejor estrategia, además.
Bueno, listos. Ready, set, go. Estamos listos. ¿De qué va la serie de bólidos? La serie de bólidos va de charlita con el bueno de Fons, en el que vamos hablando un poco de la actualidad de la Fórmula 1. Normalmente hacemos previa de carrera, post de carrera, y cuando no hay carrera, pues actualidad de Fórmula 1 y lo que surja, que es una parte que nos gusta mucho, que es donde nos ponemos a contar y a delirar con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el motorsport. Pero hoy nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien. Por cierto, Javi, si te acuerdas, menciona a Fons que Coulthard nació en Canberra. ¿Qué quieres que le diga a Fons eso? Opinión tuya sobre Hamilton en la vida real. Pilotazo, o sea, no creo que haya mucho más que decir. Pilotazo, simplemente, o sea, es de los mejores de la historia, no hay duda en ello. No es hasta antes de la fecha de salida, era la oferta. ¿Cómo? No, me he perdido ya. Espera un poco la predicción. Sí, damos 20 segundos, Josema, damos 20 segundos. Mientras leo un poco el chat también. Uy, esto se ha vuelto... ¿Qué pasa ahí, tío? Está ahí la pantalla, me ha dado una embolia. Mira cómo se mueve la cabeza del chino. Parece que está ahí por pausing el chino, ¿eh? Mira el por pausing del chino. Espectacular. ¿Por qué hay super blandos? Porque, Carlos, porque esto es un juego no licenciado. Esto es un juego del 2014, recordemos, o del 16, siempre me lío. Ahí sí que había super blandos y que además no es un juego licenciado de Fórmula 1. O sea, si estáis viendo aquí las caras de los pilotos y los nombres, es porque hemos metido un mod. O sea, porque aquí son pilotos de marca blanca, serían en realidad de marca blanca, ¿vale? Pero es un juego de hace un montón de años con mods, por eso podemos tener las caras de este año. Lo que siempre decimos, ¿no? Los juegos marca blanca tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, gente, empezamos la carrera. ¡Vamos a por ello! ¿Qué tal, Varox? 4 de forma el chino. No quiero ni mirar. Es que Bottas se queda clavado en la salida siempre. Se queda clavado, ¿eh? Es que es totalmente la... ¿Quién se ha ido por fuera? No, dime que no es el chino. No es el chino, ¿eh? ¡El Japo! Tsunoda se ha ido por fuera. Todo el mundo va con duro atrás, ¿eh? Todo el mundo va con duro. O sea, no hay excusa de que no, es que llevamos el duro. Todo el mundo lleva el duro. ¿Por qué os peláis entre vosotros, tío? ¿Por qué concha os peláis entre vosotros? Está lamentable. Bueno, Bottas decimosexto. No sé en qué momento ha adelantado. ¿Ha recuperado alguna posición? El chino decimonoveno. Empieza aquí el único y verdadero plan. El del chino. El estado de forma es lamentable. 3,6, 4,4. Bonito edificio, pero por favor déjame ver la carrera. Gracias. El estado de Bottas es muy lamentable. Se pone decimoctavo Wang Yuzhu. Hombre, Mazepin con duro. Bottas, por favor, ¿eh? Lo va a intentar Valtteri. Lo va a intentar Valtteri. No, Valtteri, no pierda posición. La pierde con Vettel, la ha perdido con Vettel. Y ahora la va a perder con Albon, ¿no? A ver, este neumático, ¿a dónde hay que llevarlo? 46 vueltas y decía que dura 40, ¿no? Eso es mentira, durará unas 30 a lo mejor. 30 o 30 y poco. Entiendo. Tranquilos, que Bottas es como el vino. Mejora con, bueno, no con los años. Mejora con las vueltas. Bottas las carreras las empieza de culo, pero las termina muy bien, ¿eh? Mira, se está poniendo ahí en posición de ofensiva. Pero que no te adelante Albon, ¿eh? Valtteri. ¡Ojo! ¡Se tira Valtteri! ¡Espectacular! No lo termina de pasar. Le ha faltado un poquito de agresividad a lo bueno de Valtteri. Lo vuelve a intentar, por fuera es complicado. Deja la puerta abierta y le pasa a Albon. Lamentable. Se la devolverá. Se la devuelve Valtteri. Valtteri está enfadado y se la devuelve. ¡Grande! Bien. Joder, vuelve Albon. Hay que pasar a Mazepin, ¿eh? Hay que pasarlo ya. El chino. Ofensiva del chino. Cuidado el chino. Adelanta el chino Alexander Albon. Espectacular. Bueno, están. Los veo bastante ofensivos a los nuestros, ¿eh? Es uno de los nuestros. Bottas por fuera. Bottas, tío, no lo intentes por fuera ahí. Lo va a intentar. ¿Por qué tiene que hacerlo por fuera en todas las putas curvas, tío? ¿Por qué, Valtteri? A ver, chino. ¿Cómo te lo explico? Hay que adelantar a Mazepin, Bottas. No podemos esperar más. Pasa Albon al chino. Esto se está complicando. Como no lo adelante, lo tengo en tirada a muerte al cabronzuelo, ¿eh? No me hace ni puto caso, tío. No puede ser, Bottas. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Aquí ya ha podido hacerlo antes. Ya no lo va a hacer.
Bueno, el chino, cuidado. Aguantando las embestidas de Tsunoda. Degradación del momento bueno. Uf, Botas tiene el neumático sobrecalentado, no lo siguiente. Se está acercando. Es que no me quiero cargar el neumático, la verdad. Pero es que no puede ser que Mazepin vaya así, tío. Mazepin, ¿qué está haciendo? Está en amarillo, Valtteri, por favor. Aplícate un poco, ¿eh? Esto es lamentable. El compañero de Mazepin es Schumacher, está el último, ¿eh? No puede ser. Vuelve Botas. La ofensiva. La ofensiva valteriana. Tampoco. No va muy lento Mazepin, esa es la realidad, ¿eh? Porque fijaos que aquí está, hay tres coches. ¿La gente del neumático blando o qué? Venga, vamos. Con el desgaste excesivo, dice el chino, ¿eh? Voy a tener que poner el motor a tope, ¿no? Es que no lo veo con intención de atacar. Cuidado, cuidado, no. Motor a tope. Voy a poner, ¿eh? Todo al rojo. ¡Vamos, Valtteri! Te quiero ver ahí, Valtteri, te quiero ver ahí. Se va a tirar. No puede, es que no puede. Me está doliendo. ¿Bajamos? Bajamos, hacemos un descanso. Es que le estamos dando un trote al neumático que me cago en mi vida, ¿eh? Volvemos. Es que no va a hacerlo nunca. ¡Qué desesperación! Me está desesperando mucho, Valtteri, ¿eh? No puede adelantarlo. Bueno, se está escapando por lo menos, ¿no? El grupeto de atrás. Bueno, le ponemos en conservar un pequeño pausa. Es demasiado realista el nivel de adelantamiento de Botas. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. El tren de Zhou. Bueno, pero es verdad que está ahí haciendo tren, pero no se termina de separar de Botas mucho, ¿eh? Nada, me he dado por vencido con el chino. O sea, con el chino. Con Mazepin, ¿eh? Es que paso de estar cargándome el neumático de Botas ahí para nada. Si además el chino está haciendo ahí tapón, pues perfecto. Y tampoco es que Mazepin vaya muy lento. Está llegando Mazepin a esta gente, ¿eh? Está llegando Mazepin a esta gentuza. Yo creo que no es mal negocio el que estamos haciendo. Gestión de neumático. A ver si se enfría, tío. Llevo ya un par de vueltas en conservar, ¿eh? Está muy caliente, tío. Está más caliente que esta habitación ahora mismo. Joder, me cago en mi puta vida. La gasolina estamos también ahorrando. Uf, está aguantando el chino, yo no es por nada, ¿eh? Buena defensa. Buena defensa. Gente del... Ocon, mira Ocon, este... Ocon está aquí y nosotros estamos aquí. Bueno, estamos muy cerca. Ocon va a competir con nosotros en la carrera, ¿eh? Porque él va a hacer dos paradas a lo mejor. Y si hace una, va a sufrir mucho al final. Está costando mucho enfriarse al neumático de Valtteri, ¿eh? Joder. Vamos a darle un poco de caña a la gasolina. A no perder mucha comba con ellos. Súbanse a la azuleta. Ponlo en azul. Es que azul es demasiado. No quiero que me pille el chino. Que el chino no está muy mal hoy, ¿eh? El chino hoy lo veo decente. Uf, es que... Bueno, está frenando. Ojo, ¿eh? Esto es un McLaren que acaba de parar. Ricciardo. Importantísimo el trabajo del chino ahora, ¿eh? Porque habrá mucha gente como... Bueno, Ocon también. Ricciardo. Toda esta gente... si el chino los aguanta, increíble. Bueno. Lo que está ocurriendo ahí, ¿eh? Lo que está ocurriendo ahí. Buah, no, pero Ricciardo... Yo no creo que el chino pueda defender a Ricciardo, ¿no? Bueno, lo está defendiendo Albon. Lo está defendiendo Albon, ¿eh? De momento, no está mal. Bien, chino, bien. Buena defensa. Box Norris. A ver dónde sale. Nada, sale delante, ¿no? Sí, Norris estaba mucho más adelantado, yo creo. Botas que sigue. Gasly, Sainz. Pero esta gente está muy lejos también, ¿eh? O sea, ¿cuánto se pierden Box? Están a 16 segundos de Botas ahora mismo. Gasly. Bueno, es que... Se va el chino, ¿eh? Abriendo hueco el chino. Increíble. No me lo puedo creer. A ver, a lo mejor es que ahí Albon ha perdido mucho tiempo. Box. Alonso. ¡Hostia! Otra vez la defensa valteriana. No me lo creo, ¿eh? No va a durar ni medio segundo. Vuelve la defensa valteriana. Oye, que Bottas el otro día aguantó a Fernando durante 40 vueltas casi. En el último que hicimos, quiero decir. La defensa valteriana ha vuelto. Décimo tercero en este momento. No, pero va mucho mejor. No va a adelantar, ¿eh? ¡Buah! ¿Cómo le cierra ahí?
Bueno, bueno, vaya cerrada. No, le va a adelantar, le va a adelantar. No puede, espera, no pasa nada. No puedo adelantar a Alonso, dice. Es un genio, Valtteri, ¿eh? Es un genio de los que ya no quedan. El chino que sigue ahí. Bueno, este tren, qué bueno. Ahí Ricciardo, Tsunoda. O sea, perdón, Ricciardo con 10 segundos de parada normal. No puede ser, es demasiado poco, ¿no? Ay, Gasly ha salido por delante, tío. 2 segunditos por delante. Bueno, justo delante, de hecho. ¡Ojo! Mazepin. Hostia, que sigue aquí, puto Mazepin, no me lo creo. Venga, Valtteri, llega. Llega, Valtteri, llega. Hombre, nuestra idea es hacer una parada, yo creo, ¿no? La clásica de duro, duro, con botas. Unos cuantos yenes al suelo de ese hombre. Oye, pues lo está haciendo muy bien, totalmente, ¿eh? Buena carrera del chino, manteniendo a raya Albon para en box Leclerc. Esta gente nos da igual. Evidentemente no están peleando con nosotros. Pone el amarillo. Hostia, los que me ponen amarillo van a 2 paradas, ¿no? Sin ninguna duda. Venga, un poquito de gasolina, botas. ¿Quién está delante? Alonso sigue, ¿no? Todavía. Mazepin frenando a Fernando. Venga, botas. Llega, Valtteri, llega. Oye, Valtteri está pescando. Está haciendo lo que puede, con lo que tiene. Es que no quiero conservar con el chino porque va a morir, es que lo van a adelantar ya, de hecho. ¿Puedo hacer una última, un último servicio a la causa el chino? Si frenas a Ricciardo eres Dios. Venga, chino. Está ahí, ahí con botas, eh. Brutal lo del chino, vamos. Oye, botas, necesito que te pongas las pilas y que llegues a Mazepin, eh. O sea, pero ya, urgente. Urgente. Está Mazepin ahí, haciendo trenecito con Alonso. ¿Y tú qué estás haciendo, tío? Récord de Verstappen. Ahí, ahí estamos, venga, vamos. Vuelta rápida de botas. Que tampoco le quiero pedir que tire. Sí, no, no, lo de Zuno. ¡Uh, qué bueno! El chino Fernando Ricciardo. Espectacular, eh. Es la última defensa antes de botas. Tienes que aguantar, chino. Aguántame una vuelta más. Voy a pararlo cuando le adelante Ricciardo. Sí, porque empiezo. ¡No! ¡Lo defiende el chino! ¡Lo defiende! ¡Un último servicio a la cano! Vale, box. Uf, pues. De saberlo lo paro ahí ya. Metemos otro duro. Y nos quedamos tan anchos. Último servicio a la causa del chino. ¿Botas? Le está costando la vida llegar a Mazepin, a Valtteri. ¿Qué hace aquí este? ¡Sainz! ¡Sainz, cuidado! ¡Ahí graba! ¡No mires! ¡Ahí graba, Sainz! ¡Huye, Sainz, huye! ¡Ahí graba a la derecha! ¡Madre mía! ¡Ey! Fan número uno de Carlos, ¿eh? Nadie se equivoque. ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos! ¿Hamilton problemas? ¿Cómo que problemas, Hamilton? ¡Luisito problemas! ¡Ojo, Luisito! Bueno, bueno, y ahora viene con un demonio. Y ahora viene con un demonio. ¿Pero qué está pasando? No entiendo de nada. ¡Vamos, Carlos! Adelanta. ¡Nadie puede con Mazepin! ¡Nadie puede con Mazepin! ¡Es un muro! No era problema de botas. Es que nadie puede con Mazepin. ¡Es Dios! No pueden con Mazepin. Esto es increíble. Se tira Carlos. ¿Pero qué está haciendo Mazepin? Oye tú, ¿esto qué es? ¡Ojo, ojo, ojo! Por fuera. Se acabó, se acabó. Se acabó la bromita, Mazepin. Se acabó la bromita. Se acabó la brujita, tío. Vale, vamos a darle un poco de normal. Sí, amarillo, se me ha olvidado. Estaba ahí pendiente de la batalla esta y no me enteraba. ¿Qué mod es? Pues el del 2022. Creo que no hay muchos. Es de los primeros que sale. Pero esto está muy compacto, ¿no? Hay mucha gente aquí, tío. Vamos a darle un poco de caña al neumático de Valtteri. ¡Vamos, Valtteri! Última ofensiva. Antes de parar. Combustible, naranja para el chino. Viene Ricciardo, ¿eh? Es que Mazepin está un décimo, ¿eh? El putísimo cerdo. O sea, es el piloto que, como ocurra algo delante, se lleva los puntos. Es que no me lo creo, vamos. Nadie, bueno, nadie puede. Sí, Carlos sí puede. Alonso está Ricciardo. Y aquí, ¡ojo, botas! Adelantando a Fernando. Grande. Magic botas. Y ahora Mazepin, por favor. Sigue con Mazepin, Valtteri. Sigue con Mazepin. Uf, una vuelta más y lo paramos en box. A Valtteri, ¿eh? Box. Metemos otro duro. ¡Wow, Magic! Ojo, ojo, cuidado, que sigue ahí, Magic. Está muy encima, aguanta. La defensa valteriana. ¡Buf! Se tira, se tira, se tira, se tira. ¡Le aguanta espectacular, Valtteri! No, ya no puede, por fuera.
Le aguanta por fuera. ¿Se va a tirar por Mazepin? No. Bueno. Box, box, box. Vamos, Valtteri. Oh, no. Se enseña, pero al final no. Vamos, Valtteri. Parada en box. Buena parada. Buena parada con Valtteri. Ya no quedan más paradas. ¡El chino! No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Quita, quita de ahí, chino. Aparta del camino. Gracias, chino. No lo adelantes ahora, ¿eh? Va, así podéis ir. Juntitos podéis ir. Cero unidades de confianza en el chino, gente. Lo siento. Filosofía de equipo. Está puesto en el contrato. Si no te gusta, el contrato está ahí. Vamos, venga. Buen ritmo el chino, a pesar de todo, ¿eh? Mira, ir, podéis así, o sea, yendo así, está bien. Vais de la manita, tranquilos. Un poquito de combustible, Valtteri. Vamos a darle caña a esto. Tú también, chino, vamos. No, de hecho ha pasado una cosa que nunca pasa. Me ha dado mucha rabia. Porque siempre que me pasa, me jode. Y es que el piloto que ha salido de box ha salido delante. Y lo que siempre ocurre es que el que está detrás se choca. Se choca y no adelanta. Y en este caso, que justamente no me venía bien eso, lo ha transparentado. Cuando el 90% de veces choca y se queda detrás. No tiene sentido. A ver, es que Bottas está jugando la carrera, gente. Yo lo siento mucho, pero está peleándose con Mazepin en la distancia. ¡Undercut de manual! ¿Creéis que esto será un undercut de manual? Mazepin rodando en 23-0. Valtteri 22-6. Tío, pero es que el otro día ya nos ocurrió esto. Mirando los tiempos, 22-4. Mirando los tiempos de Bottas, iba más rápido que su rival. Y al final no cayó el undercut. Es como que en la teoría sí que le estamos haciendo un undercut, ¿eh? Aquí hemos ido una décima más rápido. Antes hemos ido medio segundo más rápido. Pero bien, Valtteri, bien. Récord personal de Valtteri. Vamos. Bueno, y con Fernando, Mazepin box. Momento clave, monta hablando. Ah, pues ya está. Si monta hablando, vamos, Valtteri, vamos, Valtteri, vamos. Bien, Valtteri. Enorme. Y ahora el chino, ya si quieres, le adelantas tú. Uf, es que le ha abierto. Bueno, el Valtteri se ha puesto las pilas, Valtteri, ¿eh? Vaya huecardo que ha abierto ahí, ¿no? Mira, mira, mira. Increíble. Un poco de relax. Uf, neumático caliente, ¿eh? Conserva, Valtteri, conserva. Fernando. Ah, claro, pero Fernando no para porque a Fernando le queda un rato todavía, ¿no? Undercut de manual. Yo tendría que tener aquí, ya lo dije el otro día, debería tener un una batería de memes para ir poniendo durante el directo, en plan. En este caso, pues sacar la foto de Cuquerella con la playita. Undercut de manual. Entra la Tiffy. Y su noda también. Eso es posición para el nano, ¿no? Posición para el nano. Bien. No, la Tiffy está adelante. ¿Cómo puede ser esto? ¿La Tiffy está delante de Bottas? Bueno, pero la Tiffy va a parar otra vez, por lo que estoy viendo. Vale. Ponemos el neutral. Tiramos con la gasolina. Buah, estamos. Con Bottas estamos yendo a muerte con la gasolina, ¿eh? ¡Vuelve el chino! Ah, no, que ese no es el chino. Es Mazepin, qué pesado, tío. Qué pesado. Mazepin vía. Ah, pero con neumático rojo, es verdad. No, da igual, da igual. O sea, nos puede adelantar si quiere. No, no va a quedar delante. Hamilton tiene que parar. Para Stroll. ¿Y este? ¿Dónde estaba? Nada, delante, ¿no? Sí, Stroll, yo creo, un Aston Martin. Bueno, bueno, delante no. Muy, 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 muy delante. Lo gracioso de lo de Hamilton es que va a quedar delante. ¿Qué está haciendo? Está pecheando, ¿eh? ¿Por qué va en modo cagón? Sí, lo del stream deck lo he pensado, Dani. Lo he pensado. A ver, también lo puedo hacer con el OBS de manera manual, ¿eh? Que no pasa nada. O sea, podría poner 3-4 imágenes aquí y simplemente cuando ocurre darle ya está. Tampoco. Lo del stream drive es más cómodo, sí, pero. Pero vaya, que tampoco. Al Motorsport Manager. O sea, para el F1 Manager lo prometo tenerlo. Para el F1 Manager lo voy a tener. Voy a tener la. Qué bonito es ver a dos españoles ahí, Antonio. Eso también lo. Voy a tener todas. Las voy a tener listas. Porque vamos a ir con el hecho del plan de Alpine. Entonces en algún momento conseguiremos que Alonso esté arriba. Y será el momento de poner el meme de qué bonito es ver a dos españoles ahí, Antonio. Claro que sí, joder. Vale, venga, chino, tranquilo.
Vale, Ocon tiene que parar, Latifi tendrá que parar, Albon tiene que parar, Hamilton tiene que parar, Albon para. ¿Posición para Lano? Pasa Valtteri, bien Valtteri. Problema de Schumacher. Bueno, es que por pasar ha pasado hasta el chino. Espectacular, ¿eh? ¿Os acordáis cuando el chino solo adelantaba cadáveres? Espectacular era aquello, ¿eh? O sea, se chocaba alguien, Wang Yuzhu ha adelantado al piloto que se ha piñado. Eso es lo que ponía, ¿eh? Parecía que estaba riendo de nosotros, tío. Está defendiendo los ataques de Tsunoda. No, chino, no. Aguanta, chino, aguanta. ¿Y Valtteri? Uf, Ricciardo. A ver si está el típico que intenta llegar al final y no puede. Eso sería increíble, ¿eh? El mítico que intenta llegar al final y tiene que parar en la última vuelta. Ojalá. Porque eso podría ser también posición para el Lando. Vamos a darle un poco de caña a Valtteri. Eso es posición para el Lando, ¿eh? Yo, poca broma, cuando hacen eso. Muchas gracias, Ayus, por la suscripción con Prime. 2 meses con nosotros ya. Fan de Pedro Gaseoso. Oye, no hemos hablado de Pedro Gaseoso. Cuidado, ¿eh? Yo creo que Pedro Gaseoso se merecía una oportunidad en Red Bull, ¿no? ¿No estás de acuerdo, tío? Se está siendo muy injusto con Pedro Gaseoso, tío. Qué grande, ¿eh? Qué bueno. Lo que me reí con esa imagen, tío. Bueno, Hamilton, ¿qué pasa? ¿No puede adelantar a Ricciardo? Vettel acaba de parar. Ah, pero sale delante nuestra. Oye, Ocon, 35 por... Este va a ser el mítico que llega al... Bueno, se pone en naranja. Latifi. Uf, Latifi. Uf, aquí hay mucha gente que va a llegar... cuidado, ¿eh? Ricciardo pierde la posición. Ricciardo no llega. Es que además se está peleando. Está en naranjita. Ricciardo, ¿cuánto nos saca? 12 segundos. Hostias. 12 segundos. Es más o menos la parada, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Luisito llega al final? 40. Se ha puesto en modo cagón. Si es que no cambia eso, ¿eh? Oye, puede ser histórico para el chino, ¿eh? Está 17º. O sea, es una posición histórica para él. Venga, Botas. Botas lo tengo tirando ahora, fuerte, ¿eh? El Gabacho no llega. No llega, no llega. A este lo adelantamos. Posición para el Lano. Latifi, posición para el Lano. ¿Quién más? Ricciardo. Este está en duda. Este no llega al final tampoco. Si pusiera... Bueno, es que... ni en modo cagón. No, es que está tirando como un demonio. Está en naranja, tío. Lo que pasa es que creo que sale delante, ¿no? 13 segundos. Uf. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Bueno, no va a entrar en box de momento. No puede con Hamilton. Hostia, el chino. El chino, o lo ponemos en conservar. Bueno, el chino, cuidado. El chino lo tiene complicado, ¿eh? A lo mejor. Combustible de Valtteri. Vamos a poner esto en neutral un par de vueltas. Que se relaje un pelín. Bueno, con... Admite la derrota, tío, entra en box. Dame esa 13ª posición, bueno, 14ª. Ricciardo puede caer en el error de perder mucho. La mítica que he dicho antes. La mítica de parar en la última vuelta y perder un montón de tiempo. Esto podría ser posición para el Lano si no sale bien. No, box, va. No, si hace box ahora está bien hecho, ¿eh? Vamos, yo hubiese parado antes igualmente, pero creo que sale delante. ¿Y el puto Latifi que tiene intención de llegar o no? Ahí está Ricciardo, 16%. ¡Ey, problema! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Puede que en box. Puede que en box esté más tiempo. ¡Ojo! Tiempo real. ¡No, pero qué parada es esa! ¡Valtteri! 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 Undercut de manual. Bueno, esto no es un undercut de manual, pero sale adelante. Grande Valtteri. Uf, a ver quién lo defiende ahora, ¿eh? Neumático. Uf, se ha puesto en rojo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! Viene fuerte, ¿eh? Viene en rojo, con neumático nuevo. ¡Ocon! Admite la derrota. Posición para el Lano. Wang Yuzhu, es que no tiene neumático el chino. Se ha quedado sin neumático el chino. Uf, está aquí, está aquí, está aquí. Pero que tienes el coche roto, Ricciardo. Quédate atrás, quédate atrás. Ocon, box. Uf, nah, este nos va a adelantar, yo creo, Tiene demasiado, es que el neumático, uf. Dios, está muy cerca. Es que va en rojo, ¿no? Va en rojo el cerdo. Ha parado Ocon, ¿no? Delante de Ocon, 13º.
Y a ver la Tiffy, ¿eh? Ah, es que está en modo cagón, tío. Pero lleva el rojo. Uf, va a estar eso apretado, ¿eh? ¡Dios! ¡No puede! ¡No puede con su vida, Valtteri! No, la va a tirar. ¡Le cierra bien, Valtteri! ¡Le cierra bien! Pero qué espectáculo de botas, ¿eh? ¡Qué espectáculo de botas! Peleando, podría ser decimosegundo si este para. Uf, este va a sufrir, ¿eh? 23% está en modo cagón. Venga, ese coche roto, que se note. Es que también nuestro neumático, cuidado, ¿eh? No quiero llegar muerto. Uf, es que está muy cerca. Huequito ahora. Nos ha dejado un respiro ahora, ¿eh? Fijaos cómo hay un huequito ahí, bueno. Damos un pequeño respiro a Valtteri. Latifi, tío. 20% Latifi. Está pegándose con alguien. Bueno, hay huequito. Puede ser que Ricciardo... se pone en modo cagón, ¿qué hace? Puede ser que el problema mecánico ya no pueda más con él, ¿eh? Vamos a torturarle un poco, ¿no? ¡Dios, Latifi! Latifi, pero es que está con Vettel, ¿eh? Es que Latifi va con Vettel. 18%. Y le queda una vuelta entera todavía, ¿eh? Va en modo cagón. Uf, Valtteri. Dale, Valtteri, dale. No vamos a llegar, pero bueno. Buen intento. 17. Es que va en modo cagón el tío. 16. Molaría que Vettel hiciese algo con su puta vida y le atacase, porque le obligaría a poner el naranja a la Tiffy. Pero es que Vettel no está atacando. Vettel va en modo cagón, tío. 58% de degradación y va en modo cagón. Adelántalo. Eso es. Nah, pero no se va a molestar ni en pelear, ¿eh? No se va a molestar ni en pelear. Vuelve Valtteri a adelantar en la última vuelta. No me lo puedo creer. Todo al rojo. No le va tiempo, ¿no? No le va a dar tiempo. Va a quedar una. No me lo creo. Lo va a hacer otra vez, amigos. Lo va a hacer otra vez. Lo vuelve a hacer Valtteri en la última vuelta. Es un espectáculo. Es un espectáculo este chico. Este chico es un espectáculo. Y le pasa a Ricciardo. La mítica. Espectacular. Ya, me voy de la vida, ¿eh? Increíble. Yo... Increíble. Bien, Valtteri. ¡Qué rendimiento! ¡Qué rendimiento! Gente, no sé cuál era la predicción. ¿Cuál era la predicción? No me diréis que la predicción era quedar 12, ¿no? Como me digáis eso, me puedo reír muchísimo, ¿eh? No sé cuál era la predicción, pero me puedo reír muchísimo. ¡Qué bueno, Valtteri! Vaya, es que, ¿cómo le gusta, eh? No me lo puedo creer. ¡Era 12! ¡No me lo creo! La predicción era exactamente ser decimosegundo. Increíble. Ah, no, vale, bueno, era top 10, top 11, top 12. Vale. Y top 12, 4%. ¿Pero cómo que 52% top 10? ¿Pero qué fumáis, tío? ¿Qué coño estáis fumando, tío? Increíble, ¿eh? O sea, top 10, pero bueno, que tampoco somos tan... ¿sabes? Bien, Valtteri. ¿Cómo le gusta gustarse al final de la...? Bueno, nos pueden sancionar, da igual. Ya sabéis que las predicciones no van por las sanciones, pero es que me da igual. Ahí estamos, no hay sanción. Décimo segundo. ¿Qué le gusta la epicidad, eh? ¿Cómo le gusta al final de carrera hacer ¡pum! Espectacular lo de botas. Continuar. Caemos en la... Pero, ¿cómo podemos caer aquí, tío? ¿Es una broma esto o qué? ¡Qué espectáculo! Muy feliz con la victoria de hoy. Gracias a toda la gente de la fábrica de Williams. Russell ha ganado, ¿en serio? No me he dado cuenta. ¡Buah! ¡Qué carrera, eh! ¡Qué intensidad! ¡Joder! He vuelto a perder in extremis. Estoy desolado. Es que los cheto points cuesta ganarlos, ¿eh? Más de lo que parece. Ha ganado la de menos porcentaje. Sí, ya lo he visto. 4%. No tiene ningún sentido, ¿eh? Toma, ¿no querías dinero? Ahí tienes dinero. Tanto que se queja el tío. Abanicado frenos. Buah, chaval. Epicidad, ¿eh? Epicidad total. ¿Y cuántas carreras nos quedan? Yo creo que esto lo vamos a terminar más o menos cuando salga F1 Manager, ¿eh? Empiezo a creerlo, ¿eh? O sea, porque faltan... O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, sí, más o menos va a estar por ahí, ¿eh? Y en la siguiente llueve. Cuidado. Que en la lluvia pescamos en río revuelto nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, amigos, vamos a ir cerrando, como digo, que me tengo que ir, que me tengo que estar a las 8 fuera de aquí, así que he de irme, ¿vale? Una carrerita hoy, ya lo hemos dicho al principio del directo. Ya sabéis que tenéis vídeo en el canal de YouTube del modo mi equipo de F1 22. Si le queréis echar un ojo, podéis ir hacia allí. Y nada, en principio habría o bien bólidos mañana o bien. A ver, hay una posibilidad, pero creo que no va a ser. Que se fuera hoy por la noche, pero descartarla, sinceramente, ni la penséis. Y ya sería mañana por la tarde, ¿vale? Sería un poco la idea. La hora, queremos hacerlo mañana, pues a la hora de siempre, más o menos. A lo mejor un pelín más tarde, 4, 5 y tal. Por ahí. Es nuestra idea, ¿vale? Pero bueno, todavía no lo tenemos decidido. En cualquier caso, gente, muchas gracias por pasaros una tarde más. Espero que hayáis pasado un buen ratillo con el bueno de Botas y el chino, que hace lo que puede también. Y nada, lo dicho, me retiro y nos vemos mañana aquí en Twitch, bueno, perdón, en el canal de Fons, que toca bólidos, ¿vale? Y en el canal de YouTube, pues probablemente el viernes, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta la próxima, amigos.